Amigos míos, da inicio este el encuentro súper especial de la noche. Águila de Plata frente a Rey Pantera. Rey Pantera enfrentando al Águila de Plata. Comienza el público a dividirse a favor de uno y otro. Rocky también está recibiendo apoyo por parte de su público. Y el Slayer está escuchando los gritos a favor de rudos y técnicos cuando el Rey Pantera ahora trata de doblegar al Águila de Plata. Sorprendido Rey Pantera después de observar a un Águila de Plata dispuesto a gladiar a ras de lona enfrente de un hombre que conoce a la perfección este estilo de lucha. Allá va Rey Pantera, el duelo de poder a poder, sujeta la mano derecha de Pantera. Ahora está apresando la cintura del Águila de Plata, hace el giro. Domina Rey Pantera al Águila de Plata, ahora forza al Águila de Plata a ejecutar el trabajo a ras de lona. Entregando el brazo derecho, no puede librarse el Águila de Plata. Ahora lo consigue, domina por algunos instantes la espalda de Rey Pantera, pero está haciendo el giro y se incorpora dando paso al Águila de Plata para que continúe su trabajo en el centro del cuadrilátero. Ya Rey Pantera está midiendo el terreno, tomando su tiempo, observando y analizando a su contrario. Ya el Águila de Plata sorprendió a Rey Pantera. Hay cuerdas de por medio, podemos observarlo en primer plano. El refere Mr. Gaviota señalando lo que mencionamos hace algunos instantes. Ya Slayer se dirige rumbo a vestidores, tras él Águila de Plata, forzando a Slayer a abandonar el recinto por algunos instantes después de la molestia que significó su intervención en la contienda super especial. Ingresa Rocky. No sin antes recibir, como es costumbre, aplausos y gritos a su favor. Rocky García observa fijamente la mirada de Slayer, confiando en él por algunos instantes. Y ahora sí, se van a la toma de referee. Está forcejeando Rocky García. Derriba Slayer con gran velocidad. Este huracán. Rocky García está incorporándose de una manera más que veloz, demostrando la agilidad adquirida día a día en el gimnasio. Comienzan a meterse
con el refere de arriba, a Rocky García, está con el 4 al brazo, sujetando el mayor ahora. Nuevamente un derribo en contra de Rocky García, muy cerca de Rey Pantera, en la cueva del lobo. Rocky García se incorpora y el grito de arriba, los rudos, enmudece la Coliseo San Bruno, porque un gran sector del público apoya a Rocky García. Ahí está el trabajo inmediato de Rocky García frente a Slayer. Se incorpora nuevamente. Vaya velocidad de Rocky García. Muy atento. Y es que esas micras de segundo son significativas cuando un oponente de la talla de Slayer está acechando como una fiera su presa. El 4 al brazo, el duelo de poder a poder en contra de Rocky García. Derriban a Rocky García. No hay rendición. Muy atento el referee Mr. Gaviota. Toque de espaldas, una palmada solamente, se incorpora Rocky García. Águila de Plata toma el relevo. Rey Pantera quería gladiar en contra de Rocky García. Allá va Águila de Plata desde la segunda. Engancha a Rey Pantera, la proyección. Mandó a Rey Pantera contra la lona nuevamente. Está sucumbiendo frente al Águila de Plata. Se molesta a Rey Pantera, pero por cuarta ocasión han lanzado contra la lona al Rey Pantera. Este Águila de Plata viene por todas las canicas. Esto quedó manifiesto ante el público conocedor que se dio cita en la Coliseo San Bruno para disfrutar de esta función sabatina de lucha libre. Las patadas en contra de Rocky García lo hacen posarse sobre la primera soga. Y allá va Rocky García, pretendía intercambiar posiciones, pero Slayer está madrugando. Rocky García con ese lazo al cuello. Ahora una patada en la espalda, doloroso castigo de Slayer, el rockero mayor maldito, en contra de un Rocky García que se incorpora proyectado contra las cuerdas. Ahora está madrugando Slayer. Rocky García utilizando la velocidad con esas patadas directamente a la humanidad de Slayer. Sale del cuadrilátero arriba de la tercera y ahora está escalando hasta el tensor de la tercera. Se arroja al vacío, enganchando a Slayer y lanzando estas patadas voladas directamente al pectoral de Slayer. Pero Rey Pantera estaba esperando el momento adecuado para castigar a Rocky García. Rey Pantera ahora poniendo condiciones. Vaya vuelo esquinado de Rocky García, sorprendió a Slayer, sorprendió al público, a Rey Pantera. Se va en banda, pretendía cazar la pierna del Águila de Plata y el conteo da por terminado esta que es la primera caída. Los ganadores de esta caída, Rocky García y Águila de Plata. Alcanzó a torcerse el tobillo izquierdo Rey Pantera en malas condiciones. Esperemos que se encuentre en condiciones óptimas para continuar en la batalla. No.
De inicio de esta segunda, madrugan al Águila de Plata, se fue en banda muy molesto. Slayer está sorprendiendo al Águila de Plata y es que propició una lesión de Rey Pantera. Esto tiene fúrico a Slayer. Allá va el Águila de Plata contra las sogas. Ahora desde la cintura, con esas tijeras, enganchan a Slayer. Lo están lanzando muy cerca de la orilla del cuadrilátero. Águila de Plata con gran astucia e inteligencia está sacando mayor partida ahora, castigando a Slayer en repetidas ocasiones. El rockero mayor pide un foul inexistente. Esto es muestra de la desesperación generada por la técnica y habilidad del Águila de Plata. Con gran profesionalismo, Rey Pantera regresa al cuadrilátero. Recibió un doloroso castigo en las piernas Rey Pantera, sin embargo, está sometiendo a Rocky García. Ahora despojándolo de su playera, mientras Slayer empieza a meterse en terrenos peligrosos, desajustando la máscara del Águila de Plata. Busca dar a conocer la identidad de un Águila de Plata que prefiere salir del cuadrilátero, mientras Rey Pantera está castigando con ese doble golpe al pectoral, las manazas de Rey Pantera. Slayer y el refere Mr. Gaviota retumbaron en la espalda de Rocky García. Y Ángel Humberto García, nuestro amigo, seguidor de nuestras redes sociales Lucha Libre Jalapa, está más que molesto con los rudísimos porque castigaron a Rocky García y al Águila de Plata. Triple castigo, nuevamente interviene en la lucha el refere. Esto deberá ser sancionado por la Comisión de Lucha Libre, porque el refere, la máxima autoridad, deberá de hacer su trabajo de una manera imparcial, ya que los estetas están enfrentándose en un encuentro en relevos sencillos y el reglamento dictamina que el refere deberá de intervenir solamente para sancionar y vigilar que la lucha se lleve a cabo respetando los lineamientos de la H Comisión de Box y Lucha. Ahí está Rey Pantera sujetando a Rocky García, mientras arriba del cuadrilátero quieren despojar de la máscara al Águila de Plata. En peligro la incógnita de Águila de Plata, mientras en primer plano Rey Pantera está retando a la afición técnica. Derriban al Águila de Plata. Desnucadora, cruceta las piernas. Rey Pantera está siguiendo a Rocky García. Va a castigarlo. La rendición está cerca. Y es que estos rudísimos se coordinaron a la perfección. Y con ello están adjudicándose la victoria en esta segunda caída. Ah!
De inicio esta tercera con un Rocky García entre las fauces del Pantera y Slayer. Con silla en mano, desbarata el respaldo de esa silla en la espalda de Rocky García. Ahora es Rey Pantera doblegando en la orilla de protección al Águila de Plata, torciendo los dedos, castigando al Águila de Plata. Muy cerca de la afición, quien está más que molesta con los rudísimos, porque están haciendo cera y pabilo de unos técnicos que vinieron decididos a llevarse la victoria, pero ahora sinceramente lo vemos muy complicado, porque Rey Pantera y Slayer han encontrado un método inequívoco para flanquear la guardia de Rocky. Y el Águila de Plata celebra a Slayer, algo que molesta al público, el cual se está metiendo fuertemente incluso con el refere Mr. Gaviota. Doble castigo para Rocky García, nuevamente en peligro. La integridad física de un Rocky García que es lanzado contra las sogas y bajado estrepitosamente con ese doble lazo al cuello. Ahí está el castigo nuevamente en contra de Rocky García, la doble Nelson de Mr. Gaviota. Es interrumpida por un Rocky García que ha reaccionado, ahora golpea a Slayer, se abalanza en contra de Rey Pantera, una patada, mientras el Águila de Plata abajo del cuadrilátero está atento a las acciones, pero Rocky guarda distancia. Ha desperdiciado una oportunidad de oro. Rocky García es lanzado en contra de las sogas. Se llevó a Rey Pantera, pero intervino Slayer con la de a caballo. Ahora trata de derrotar a Rocky García. Vaya doloroso castigo en contra de Rocky García. Pero el Águila de Plata interviene para rescatar a su compañero. Ahora el Águila de Plata es sujetado por Rey Pantera. Allá va contra las sogas. Reguilete y tijeras para sacar del cuadrilátero a Rey Pantera. Se prepara para volar. Águila de Plata sale entre segunda y tercera. Vaya vuelo magistral del Águila de Plata. Y es el rockero mayor el que es trompicado por Rocky García. Patadas. Sale abajo de la primera. Se prepara para volar Rocky. Allá va Rocky García, surcando los aires arriba de la tercera. Reconoce el público y al grito de estos luchas regresa Rocky García. También lo hace Slayer, está sobre el tensor de la tercera. Rocky vuela cayendo sobre Mr. Gaviota. Codazo artero en contra del refere. Descuido del refere. Ahora Rocky García estaba siendo sujetado por Rey Pantera. ¡Foul! Criminal y alevoso de Slayer en contra de Rocky. Tres palmadas fuera. Los ganadores son Rey Pantera y Slayer. Hubo foul de por medio, pero el refere Mr. Gaviota no se percató. Y el anuncio oficial dictamina que Pantera y Slayer
Han dominado a Rocky García y el Águila de Plata. Continuando con esta humillación en el cuadrilátero. Se llevan la victoria Rey Pantera y Slayer. Amigos míos, de esta manera llegamos al final de esta lucha. Me despido de todos ustedes, no sin antes agradecer el favor de su preferencia. Yo soy Juan Carlos, esto es Ciberméxico Lucha Libre, con lo mejor de la lucha libre de Jalapa, desde la Coliseo San Bruno. Nos vemos, hasta la próxima. Están las palabras de Águila de Plata aceptando el reto lanzado por Rey Pantera. Vamos a estar muy pendientes de esta naciente rivalidad entre Rey Pantera y Águila de Plata, que ha resurgido esta noche en la Coliseo San Bruno. Amigos míos, nos vemos hasta la próxima.